Todas las amarillas para nosotros. Acabó el partido. Capitán de Santa Rosa, para que firme hoy. No me pase. Muchísimas gracias. Estamos en el estadio de Chancay. Ha finalizado el partido. Ha ganado Torreblanca 4-3 a Santa Rosa. Estaban reclamándole aquí al árbitro. Vamos a ver si podemos conversar con el entrenador de Santa Rosa, a ver cuál es el motivo del reclamo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es el reclamo que usted tiene? Pues el reclamo, señorita, sí, está claro. A mi jugador le han roto el brazo y mira, no sacó mi tarjeta. El otro van al choque y lo expulsan, ¿es justo? No, pues mira dónde estamos, con ese fruto así. Claro, en todo caso, ¿qué pediría usted para las siguientes fechas? Porque esto recién que sea igualdad, que sea igualdad. O sea, el hecho que tenga un conocido ahí con los hábitos, no, que sea igualdad con todo. Su opinión respecto al partido. Nada, contento, señorita. Bueno, hemos remontado tres veces, hemos remontado el marcador. Contento por los chicos porque siempre trabajan y me da una pena porque ellos también son chibolos. Y contento. La verdad que me siento contento. Más por mi hijo metió un golazo también el segundo gol. Emocionado. Claro, pero usted ha escuchado aquí el reclamo, por ejemplo, del entrenador de Santa Rosa contra el árbitro. ¿Qué opina usted? De repente, la última del penal, pero yo he visto que fue mi hijo el que cometió el penal. No sé si mi hijo le habrá cometido el esto, pero él dice que ha sido otro jugador que le ha metido una patada. Claro. Pero eso ya es el criterio del árbitro, no de nosotros. Claro. Hermano, uno no va a ser malo de patearlo y romperle la clavícula. Pues nadie va a querer que suceda eso. Claro, en todo caso, considera, ¿eso ha sido accidental? No, ha sido la jugada del partido y una casualidad. Pues, claro, ya, muchas gracias. Ya. ¿Qué te pareció el partido? Contento pues, por el resultado que hemos logrado, no parar hasta el último. Y feliz por el resultado. ¿Lo del penal? El penal, bueno, le pedí a Dios, al profesor Chacal que está en el cielo ahorita. Este resultado lo hemos sacado para él, lo hemos dedicado a él. Él siempre nos está apoyando en todos nuestros partidos desde el cielo. Claro. En todo caso, ¿cuál es tu perspectiva de este campeonato de tercera división que hoy está comenzando? Nuestro objetivo es campeonar, pero si tenemos que estar con... O sea, no estar en otra, pensar en otra cosa, ¿no? Tenemos que dedicarnos a esto nomás. Y bueno, no perdernos en el estudio, que es lo más importante. Claro. En todo caso, comenzaron perdiendo el partido. Sí, pero teníamos que animar a todos, porque todavía no se acaba el partido. Faltaba el segundo tiempo y bueno, pues se pudo, por fin. Claro, se pudo voltear el marcador, ¿no? Así es, gritando todos, sacándonos la ñoña. Claro. Bueno, ya, muchas gracias. Gracias.